noche de Halloween es conocida como una de las más tenebrosas del año, donde lo oculto, lo macabro y hasta lo diabólico puede seguirte por las sombras. En muchos países celebran esta noche repartiendo dulces a niños con fiestas de disfraces y juegos espeluznantes. Pero aquí, en Jazzmac, celebramos con esta gran gala de Halloween. ¿Dulce o truco? Elegimos truco esta vez. Disculpen el engaño. ¡Holi! Bienvenidos a la gran mansión Yalma. A la gran gala de Halloween. Nuestro santísimo director, Joey el Cretino, lamenta no poder acompañarnos. Pero les tenemos una gran sorpresa. La persona que sobreviva esta noche en esta mansión será galardonado con el premio al mejor presentador o presentadora del año de Jazzman. Además, serán premiados con $1,000,000. En premios de... Este es mi momento, Jimena Francois. Por el que tanto he esperado. ¡Ánimo! ¡Ánimo, Jimena! ¡Ánimo! Ay, ¿por qué habrán dicho sobrevivir? No, mae, qué obstinado, ¿cómo que es esta fiesta? Chiquita, yo lo que quiero es el guaro. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe dónde está el guaro? Obstinado, ya quiero ir. Noticia de última hora. El señor presentador, artista, cantante, bailarín, drag, DJ, evidentemente será el ganador de esta competencia, porque evidentemente no hay nadie más preparado. Volvemos con más desde esta gala de Halloween de Jazz. Cuidadito, cuidadito, mi amorcito. Porque aquí la única con talento, majestuosidad, belleza, delgadez, curva, sensualidad y todo, soy yo, Natalia de las. Tranquila, Miss Brena. Tranquila, sonríe. Sigue sonriendo que estas muertas de hambre lo único que quieren es tu corona y tu belleza. Pero vos tranquila, solo di lo correcto y sigue sonriendo. Ay, chiquillos, pero igual yo creo que ya todos somos ganadores por estar aquí. Así que paz mundial para todos. Todas. Todes. Se dice todes. ¡Por favor! ¡Es que tienen que aceptarlo! ¡Yo soy la única aquí con experiencia! Estar vieja no es tener experiencia, ridícula. Yo soy la única que ha salido. ¡Ay! ¡Las pantallas grandes! Mi amor, porque la pantalla chica no cabe. Es cierto, Nati. ¡Tina! Es que solo yo puedo ser un momento dramático. No. Ya sé. Un momento. Ay, es que un momento feliz. Claro. Es que solo yo sé hacer. Ay. Ay, chiquillo, yo quiero lo que la Franco está tomando. ¿Cómo? A ver si me pongo bien bonita. Uy, ¿cómo? Ya llevo. Guaro Jazzmac, tomar es nocivo para la salud. Creo que es importante que ustedes sepan, porque yo merezco este premio. Ay, es que yo tenía una vida muy triste, y eso todos lo saben. Me han involucrado sexualmente con presidentes.
hablen con futbolistas. Sí, con futbolistas. Ay, mensajes de WhatsApp, esos audios que me mataron. Pero en todo esto yo tenía mis amigas, mis comadres, mi íntima. Ay, Mónica Naranjo, amiguis, ¿dónde está? Monloma, venme. Las Kardashian. Sí. Ay, ¿cómo se llama esa chica, la de San Ramón? Alex Padilla, sí, también mi amiga. ¿Y no es que trabaja en una sola? ¡Llamada! Chiquillos y chiquillas, a la terraza. Vengan, vengan. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es DJ Fabi y estoy transmitiendo aquí en vivo desde Playa Avellanas para Jazzmack, Jazzmack, Jazzmack. Lo mejor de lo mejor de las fiestas de Guanacaste. Estamos acá. Y pronto nos vamos también para Playa Tamarindo para poder observar el atardecer por allá. Hay bastante gente y estamos disfrutando bastante este fin de semana. ¡Está muerta! ¿Qué pasó? Se murió Mongola. Brenda, créeme que usted no la mató. Tata, yo no fui, estoy asustada. ¿Estás segura? No. Estamos en vivo desde la gala de Halloween de Jazzmack. Estamos viviendo un momento muy triste para toda nuestra comunidad LGBT. Jimena Francoaz, amiga de infancia de Inés Sánchez de Revuelta, ha sido encontrada fallecida flotando en la piscina de esta mansión. Repito, Jimena Francoaz, la actriz, artista, ha sido encontrada sin vida en esta piscina, acá, en la gala de Halloween de Jazzmack. Consternados, asombrados por este acontecimiento tan, pero tan triste para la comunidad. De veras que muy, muy tristes por esta situación que estamos viviendo desde esta gala de Halloween. No sabemos realmente quién es el culpable de este suceso. ¿Quién la mató? ¿Quién fue? ¡Corte! ¡Va de nuevo! ¿A dónde está Tavo y Yanka? ¡Tavo! ¡Yanka! ¡Luz! ¡Quiero luz! Ok, silencio. Vamos de nuevo. ¡Acción! ¿Quién la mató? ¿Quién fue? ¡Fueron ustedes! Querían destruir a ti, Marín, pero no importa. Seguiremos invitando a Candy y a Gong, que no tienen nada que hacer. ¡No, Natalia! Usted siempre le ha tenido envidia a Jimena. ¡Usted mató a Jimena Francoaz! ¡Fue usted! Y este que se cree que al Silva todo el día pasa en cámaras. Y esta otra, Tommy, se cree que está en su fila de las luces todo el rato, pasa así. ¡Usted lo mató, Natalia! ¡Fue usted, estúpida! ¿Dónde está el cuerpo? Les recordamos que siguen participando por el premio. Ahora les invitamos a un brindis. Pasen al segundo piso. Chiquillos, creo que lo mejor es mantener la calma. Así que, señoras y señores, vamos a mantener la calma porque el juego, ¡ay!, está comenzando. Vamos para el brindis. ¡Salud! Cata, ocupo acomodarme la toalla, me acompaña. ¡Cata! ¿Dónde está Cata? ¿Qué? No lo sé. ¡Ustedes la mataron! ¡Ustedes quieren destruir Seradrak! ¡No pueden matarme a mí! ¡Ustedes no me pueden matar a mí! ¡Yo soy Miss Víbora 2018! ¡Miss Intriga 2019! ¡Y futura Miss Señora 2043! ¡Gracias, Ruby! ¡Ustedes lo que quieren es mi belleza! ¡Nadie me va a matar
prefiero matarme yo sola. ¿Por qué? Evidentemente son momentos muy duros para nuestra comunidad. No sabemos qué está pasando. Natalia, ¿cómo te sentís? Ay, exacto. Ay, qué hombre, queda la muerte, ¿verdad? Corazón, tanta comida en las velas. Evidentemente. ¿Qué es eso? No lo sé. Tanto maquillaje para nada. Ay, la cata. Señoras y señores, la asesina ha sido revelada. Natalia de las Porras, ¿qué tiene que decir al respecto? Soy inocente, soy inocente. ¿Y ahora qué va a pasar? Creo que el premio está entre vos y yo. ¡Malditos basuras! ¡Y esto es mío! ¡Cata! ¡Cata! ¡Ay, me encantan los finales felices! Hola, mucho gusto.
¿Cómo se siente en este momento?